speech! Free speech! He's got a right to give his opinion. He's got a right. If you have questions, there will be a Q&A, all right? Baby! Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. Este video que ustedes acaban de presenciar es un incidente que sucedió en una universidad de los Estados Unidos cuando un grupo de estudiantes de izquierda, un grupo de estudiantes comunistas, estaban al frente de alguien que tenía una opinión diferente a la de ellos y como es costumbre no le permitieron la libre expresión, sino que querían imponer su punto de vista, incluso pegando gritos para interrumpir a una persona que quisiera expresar una idea diferente a las creencias de ellos. ¿Por qué? Porque es una ideología dictatorial y nosotros en la sociedad estamos expuestos a una dictadura del colectivo. Una dictadura progre.
Vean cómo estos grupos hicieron todo lo imposible para evitar que esta persona se expresara, no querían escuchar una idea a la de ellos. Vean cómo desobedecieron incluso a la autoridad. Y lo más preocupante de todo es que estas personitas que están en la universidad hoy son los políticos de mañana, son los profesores universitarios que van a preparar a estas nuevas generaciones que están naciendo el día de hoy, van a ser los profesores de escuela, colegio y universidad de los niños de hoy en día, y van a ser las personas que van a tomar puestos de poder en empresas e incluso puestos de recursos humanos, donde van a hacer todo este tipo de leyes progres y de adoctrinamiento que nosotros estamos viendo hoy en día. Estas personas no son pocas. Las universidades han sido destruidas por estas ideologías y no están educando a las nuevas generaciones, sino que los están adoctrinando con fondos públicos. Y toda esta gente es la que va a tener poder el día de mañana. Si una persona cree que todo esto es inocuo, si una persona cree que todo esto son grupitos que nada más salen a la calle a hacer alboroto, les tengo malas noticias. Van a tener un poder muy grande el día de mañana. Y yo felicito al caballero que se paró al frente de todo este grupo de zurditos porque les dio la cara, no les tuvo miedo. El problema es que la inmensa mayoría de personas les tiene miedo. Y esto lo vi yo, por ejemplo, este pasado 8M en mi país, cuando un grupo de femiorcos agredieron a la prensa, agredieron a policías, agredieron a civiles que se presentaron o que estaban ahí entre la marcha, porque no tenían tolerancia, en especial cuando veían un hombre. No tenían tolerancia y dañaron monumentos históricos, dañaron obra pública que la vamos a pagar todo. Y cuando las personas se empezaron a quejar en las diferentes redes sobre estos actos, las mismas que habían participado les decían que eran unos discriminadores, que eran unos machis, que no les tenían tolerancia, que no les importaban las chicas, este tipo de cosas. Vean ustedes el nivel de educación y de violencia de todos estos grupos, pero noten también la importancia de enfrentarlos sin temor, como hizo el señor que se paró delante de ellos en este video, o como puede haber hecho en el pasado, que creo que ya todos lo hemos visto, a Jordan Peterson cuando tuvo que enfrentar a grupos universitarios que también se pusieron de forma reactiva con él. Y para finalizar, todos estos movimientos, todos estos colectivos no son movimientos intelectuales en lo más mínimo. Vean cómo incluso ellos son tan sensibles y tan débiles que se enojan por si lo llaman él o ella. Vean cómo algo tan simple como esto los enoja y noten también cómo la forma de vestir de esta gente delata la poca capacidad intelectual que tienen. Y yo como mensaje les quiero dar finalmente que la sociedad posiblemente no va a mejorar, vienen tal vez tiempos difíciles, porque todos estos grupos van a tener puestos de poder en medios de comunicación, escuelas, colegios, universidades, como ya dije, y las cosas no van a ser mucho más fáciles más adelante. Espero que este video haya sido aleccionador sobre qué está pasando en los centros de adoctrinamiento actuales llamados universidades y de la importancia de tener carácter y de no empezar a adoptar las ideas que todas estas gentes tienen. Si ustedes tienen en sus familias niños, niñas, traten hasta donde sea posible de que no absorban estas ideas porque les van a destruir finalmente. Yo soy uno más del patriarcado que les saluda y que les desea un muy buen día.